Pelamayo, Mario. Pelamayo. Ah, toma, toma. Ay, 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 ay. Hola. Hola. ¿Qué ve? ¿Qué es, ve? Este va a agarrarme la verga, viejo. ¡Bojas, hombre! No paré. A la vez, qué gran resbalón, muchacho. Muy tranquilo, vaya, cuando yo siento. Permítame venir haciéndome aquí así. Así. Cuando sentí un solo me agarró la piola. Yo así medio marqué yo y ya para acá, ¿ve? ¿Cómo así, Mario? ¿Ah? ¿Cómo así? ¿De qué? Ah, yo le con sus manos, ¿qué? ¿Por qué? ¿Qué pajero de Bori? Mira, pajero de Bori. Desde allá me traía así para agarrarme de esa babosada. Yo desde ahí, desde donde, sí, donde es Cirilo. ¿Sé que por ahí empezó a grabar usted entonces? Sí, eso fue que sí. Para la vida. Sí, pero a mí me dio cosas, usted. Yo traía la cámara para allí. Yo dije para la cara. Y vi que el Mario va a hacer así, venía para la cara. Pero a mí me sentí la cámara. ¿Por qué? O sea, que no tiene que ser así también. ¿En qué forma? Pues uno sí, tranquilo, y mire, yo venía bien de a pinta, va, de a bajada. Cuando sentí un solo, me la aprieta, ¿eh? Sí. Uno manejando, quiero no, pues lo desconcentra, pues. Imagínate, sí. Fíjate que a mí ya me pasó una vez. Cuando yo estaba echándome una mi cerveza, estaba yo aquí en el cruce, ¿va? Y vi con otros cuates, ¿va? Nos estábamos riendo. ¿Qué es el hijo de la verga? Mira, oh, yo que si le hago el mozote, ¿va? Me va agarrando los dos huevos así. Tú, vine, yo le agarré el dedo así, le doblé, agarré al suave, verga. Pero sí, a mí me ha pasado eso, pero ya soy de Mario, como que no. Cuando me la agarró, o sea, yo me solté de este lado. O sea, que vos, Mario, le haces a las dos cosas. ¿Por qué? O sea, pues no sé cómo está el rol, si le gusta. Después de lo que pasó. Hay algo conmigo, de que Mario a veces anda así como que muy tranquilo y de la nada le hace. Con mi pelo, pues, que lo tengo en la cabeza. Es cierto. No es por putar ni nada de eso. Sí. He tenido amigos así, pero. Sí, son. Pues sí. ¿Cuándo se va a enojar? ¿Y de qué me voy a enojar yo? Y lo viste con los boys también, porque él lo dice al amor, porque yo sí que todo después de todo. Sí, porque a Mario sí se le mira que sí le gusta la mozote. Hasta acá, no sé. Mire, pues. Componga las leyes porque está aquí. Sí, porque igual no tiene que ser así. ¿Ah? ¿Qué iba a decir? No, uno tranquilo, viene manejando y todo. Yo venía de a pinta. Cuando yo solo sentí, me hizo primero, me hizo así. Me puse la costilla. ¿Para lo de qué? Cuando sentí, agarró el maletín así. Yo dije, tal vez iba a quedar tirado o algo. Cuando sentí así, paja, paja. Me apretó, ¿sí? Yo me empecé a hacer así, mira, y de edad me traía, o así, cuando miré, le saqué esta mano, de ahí metió la otra, o, y no me acuerdo nada de otra vez, que mejor me zampé así, ni que yo quería venir para acá. No, mira, mira su, mira su rostro, ¿cómo lo hace? Mira, hasta así le hace, mira. Así, mira. Usted estaba riendo también. Sí, porque así me venía haciendo, mira, estoy diciendo que así me venía haciendo, pues. Si usted fuera otro, lo hubiera regañado, no le hubiera dicho. Le estoy diciendo. Sí, mira. Solo mira su rostro, así, mira. Con ojos de hueco. Disculpa la palabra ahí. Disculpe ahí, personas, pero es, así se ha visto acá. Y fuera de cámara, así te hace. Usted va a ser igual que el Gijón. Pero ya me compuse, sí. Pues yo no sé. Y ahorita meto. Ni paré, porque mira dónde fui. Me caí en la
caso que me quería asustar, pues es igual como que un cangrejo viene y le agarre a uno. ¿Acaso no duele? ¿O no duele ese? O que una persona, mire pues, que venga una mujer y le tripa así, tú, si está hecho usted, no le va a doler. Vaya. Ah, sí. Le agarra así, mira. El piso también. Ay, ay, ay. Aquí como así que. Así me piso, digo, así me los huevos. Aquí como que hay gato encerrado. ¿Cómo mi perrito no lo puedo componer, digo yo? Sí, ah. El piso también, venía. Bueno, no es por juzgarlo, pero hasta acá yo miro de que sí, ya viene de qué rato así. Ajá, acá pues no sé. También lo he notado, pero nunca le había dicho nada. Sí, eso sí es cierto. ¿Por qué dice usted que las dos cosas? Había preguntado, mirá, los venías agarrando y tocando de un bol. Estamos allá con el. Oye, Marcela, ¿vos estás bien? ¿Ah? Órale. ¿Vení? Sí, conté con usted, pero no estoy hablando nada de eso. Ah, estamos jodidos ahí, vos, Mari. Tantas cosas que se mira acá a la aldea, pero nunca pensé de que vos fueras así, pues, o sea, deberías comportarte ya como hombre ya, o sea, formal, no como mozote ahí. O sea, que sí te gusta entonces. No me gusta, o sea, que un hombre venga y me agarre la viola. Se siente incómodo, vaya a ver, se siente incómodo, entonces. Si quiere, dice, también le viene a dar. Yo, sinceramente, sí, no. Disculpa, Mario, si paré aquí o no sé, te dije, si malo, pero igual. Buenas tardes, señor. Pase, no tenga pena. Imagínate cómo veníamos ya del. Yo no lo quiera vos y me agarras de solo a abusar. Uno se casi que le duele hasta el corazón. Le voy a pegar a un poste, le voy a pegar a un carro, vos. ¿Qué pasa el trabajo ahí? Y todo por agarrar. Todo por agarrar piola. Vamos a tratar la manera de agarrar la onda, ¿ven? Y hasta acá que no se deje de paja Mario, porque hasta acá sí se ha visto. Incluso hasta cuando Boris está grabando y él por detrás viene. Hasta incluso en los videos está. En los videos, el Boris. Ay, está quieto Mario. Mario, estate quieto. Ajá, y que era no como. O cuando él está grabando, ¿ven? Así siempre le va a joder a Boris. Siempre lo. ¿Cómo le toca? Así le toca la espalda, le hace así, ¿ven? O le soba las palas y las, bueno, él está grabando. A la vez. Estoy grabando. Es cierto, Boris. No sé, pero me he venido a agarrar la. El piso también. Ahí está el detalle. ¿Cómo también? No. También ya varias veces lo has hecho así cuando lo he llevado. La otra es en el cañal. Pero yo creí de que pues él así chingaba o no sé, pero ya viene lo más serio. Como que no casa, pues. Porque es mala onda. Yo nunca he venido a él a agarrarle así como que la nalga o el pecho, porque el hombre es hombre, ¿ve? Uh-huh. Que no, pues tiene que respetar uno y que lo respeten, y si no es así, si no agarra formalidad, ya va consiguiendo otro más macizo, ¿va? De que va consiguiendo un su golpe o algo por el estilo. La gente me queda viendo que este sí me traía así, ve, para la madre, Dios mío. Sí, porque se miraba que el amor iba a quitarle la mano y ya se caía allá y él lo abrazaba más. Vaya que era, no, pero doña Marcela se quedó con duda, mira, porque ahí con su dedo, mira, está bajando libros. Yo creo que hasta ella lo ha visto y no está mal. Ajá. Neta, muchacha, y mira, incluso íbamos para allá, imagínate, ya en el agua nos va a agarrar el agua acá. Todo así está bien, pero no, también. El piso también. Mi prima. ¿Sí? Obviamente. Prima. Mi huevo María hablando de mi prima, vos no la tenés estando así, vos, ni está metida aquí en eso, vos. Te encargo eso, vos. Si sos así, vos, está bien, vas. Vos querés ser cuate de uno, pues está bien. A mí no el clavo como sea boba, pero tampoco vengas a hacerle esa huecaja. Sí, porque quiera no, pues así no se va a llevar. Incluso más vos de que lo traes, imagínate. Un decir, salimos de allá de la sede. Vos lo traes y viene así acuchuchándote así.
que va a pensar tu jefa, o tu esposa, va a pensar mal. Y ahí estamos jodidos, muchachos.